Bienvenidos a otro programa de Ventana a la Historia. Hoy tenemos a una persona de renombre en el panorama político español. Tenemos a don José Manuel Otero Novas. Muy buenas, don José Manuel. Hola, ¿qué tal? José Manuel Otero Novas es, permítanme presentarle, porque tenemos con nosotros a una persona que siempre ha luchado por el bien público y pertenece, es historia viva de España. Don José Manuel Otero Novas fue su secretario del gobierno en la época de la transición. Posteriormente fue ministro de la Presidencia con el presidente Adolfo Suárez y posteriormente, hablamos entre el año 77 y el año 80, sí. Y posteriormente ministro de Educación y Cultura, ¿no? Eso es, eso es. Actualmente es director del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo. Presidente, sí. Presidente del Instituto de la Democracia. Pues, don José Manuel, tenemos preguntas, sabemos que su tiempo es limitado porque ha venido a dar una conferencia a Cádiz sobre... dentro del marco de la tertulia del Ateneo de Estudios Políticos que coordinan don José Ramón Pérez Diarés y don Jaime Rocha, y viene a hablar sobre su libro Recuperar España, una propuesta desde la Constitución y que ha sido editado precisamente por el Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo. Pues queríamos preguntarle, primeramente, don José Manuel, digámosle que su vida pública comienza en el Colegio Mayor San Pablo, en un grupo que se llamaba el Grupo Tácito. Para que nuestros televidentes lo sepan, ¿qué era el Grupo Tácito? Sí, el Grupo Tácito se mueve dentro del área del San Pablo, y el San Pablo, que procede de la Asociación Católica de Propagandistas, es una institución que siempre ha procurado formar hombres para la vida pública, influir en la vida pública desde una perspectiva cristiana. Y eso significa que en determinados momentos se ha considerado promover concretas soluciones políticas. Por ejemplo, de aquella casa salió la CEDA cuando se estableció la República, de aquella casa salieron políticos que colaboraron con Franco, de aquella casa, cuando en 1968 se ve que ya había que prepararse para una nueva situación, formamos el Grupo Tácito, que trataba de aglutinar gentes que prepararan un pensamiento y que se prepararan para intervenir en el futuro, en un futuro que considerábamos que podría llegar. Y efectivamente llegó, o sea, el grupo